comenzamos con nuestra toma de contacto con el Opel Corsa 2024, que ya está en las nuevas instalaciones de Marcos Automoción en Cartagena. El urbano de la marca alemana se renueva y amplía su oferta de motores de combustión con una opción híbrida autorrecargable. En nuestra prueba, hoy hemos disfrutado al volante del Audi RS e-tron GT, un deportivo eléctrico de línea Gran Turismo con 646 caballos de potencia que le proporcionan una capacidad de aceleración que te deja literalmente pegado al asiento. En nuestro no solo nuevo tenemos a un protagonista que los responsables de Premier Car han seleccionado para nosotros, un Discovery Sport con hibridación de 48 voltios. Nuestro reportaje de esta semana lo dedicamos al evento de presentación del nuevo Kona que Gasmóvil organizó en el invernadero del mercado de Correos. Finalizamos con la segunda parte de nuestros consejos para practicar una conducción eficiente y segura en nuestra educación vial. Esta semana llega a Cartagena la jornada de puertas abiertas organizada para presentar el nuevo Opel Corsa 2024. A lo largo de la semana, el concesionario perteneciente a Marcos Automoción realizará ofertas especiales a los primeros clientes del Corsa y a todos los clientes de la marca que adquieran un Opel. Los días 3 y 4 de noviembre, en las instalaciones de Murcia y Cartagena, habrán actividades especiales y regalos para aquellos que vayan a conocer el nuevo Opel Corsa. Las nuevas instalaciones de Opel en la ciudad portuaria son unas modernas instalaciones recién inauguradas que han sido diseñadas siguiendo los estándares de la marca y del grupo Stellantis al que pertenecen. El diseño minimalista, líneas rectas y mucha luz son la esencia de estas nuevas instalaciones, donde brilla con luz propia el nuevo Corsa. Las instalaciones están situadas en Avenida Pintor Portela, en el número 5, concretamente a la entrada de la ciudad desde la autovía. El nuevo Corsa es un ejercicio de diseño futurista que sorprende al verlo, sea de combustión, híbrido o eléctrico, porque las tres versiones son prácticamente iguales al verlas. El diseño del Corsa eléctrico ha incluido el Opel Visor, que presentó el Mokka como nueva identidad de marca. Una banda negra que une los faros y que incluye el logo del rayo recientemente actualizado, que ahora llega al Corsa, sustituyendo a la tradicional calandra de ventilación de los coches de combustión. La trasera mantiene la nomenclatura completa del modelo, que estrenó con la celebración del 40 aniversario. En el interior vemos nuevas tapicerías, nuevo volante, pantallas en el cuadro de instrumentos y en la consola central, y una nueva palanca de cambios en el caso de los modelos automáticos. A primera vista, esta actualización es tan completa que nos parecerá una nueva generación del Corsa, pero no lo es. Se ha hecho un gran trabajo de diseño tanto exterior como interior. El pasado año se cumplieron 40 años del Corsa y este ha sido el modo de celebrarlo. Además de con una nueva versión eléctrica más potente, que ofrece 156 caballos o lo que es lo mismo, 115 kilovatios, una batería de 54 kilovatios y una autonomía que supera los 400 kilómetros. Este vehículo se une a la oferta actual del Corsa de 136 caballos o 100 kilovatios y batería de 50 kilovatios. En la nueva versión, el aumento de potencia, batería y autonomía se debe a mejoras realizadas en la gestión de la carga de la batería, ya que se ha incrementado su capacidad útil utilizando una bomba de calor para la climatización. Las versiones de gasolina también reciben una mejora, porque a principios de 2024 llegará al mercado una versión híbrida autorrecargable, que toma de base el motor de 1,2 litros turbo con 131 caballos de potencia. Los precios del nuevo Corsa comienzan en los 17.400 euros para las versiones con motor de combustión y en los 32.590 euros para las versiones con motores eléctricos. Música.
nos ponemos al volante de uno de los vehículos eléctricos 100% más potentes que hay en el mercado español. Se trata del Audi e-tron GT en su versión RS o más deportiva, que tiene una potencia equivalente a 646 caballos. El Gran Turismo 100% eléctrico de la marca Audi está disponible en dos variantes. Por un lado, el e-tron GT4 y por otro, el más potente RS e-tron GT. Hoy nos ponemos al volante de la versión más potente, un vehículo rápido, dinámico y sin emisiones. El e-tron GT y su variante RS e-tron GT forman parte de un plan con el que la marca pretende definir un futuro emocionante en materia de movilidad. En materia de chasis, este Audi RS e-tron GT incorpora tecnologías como el selector de modos de conducción Audi Drive Select, la dirección a las cuatro ruedas, el control de amortiguación, la suspensión neumática de tres cámaras, la tracción 4 eléctrica y el diferencial autovolcante del eje trasero. Los tamaños de las llantas llegan hasta las 21 pulgadas y los discos de freno, que pueden ser carbocerámicos en opción, tienen un diámetro de hasta 420 milímetros. De serie, el RS e-tron GT viene con un sistema de carga de corriente alterna con una potencia de 11 kW, lo que le permite tiempos de carga cortos. Según los ingenieros alemanes, con solo 5 minutos de carga se podrá recorrer una distancia de aproximadamente 100 km. El cable de carga va situado en un pequeño maletero bajo el capó, que se abre desde un sitio curioso, un botón situado en el borde de la puerta del conductor. Como vemos, el diseño es claramente el de un coupé, con unas líneas muy redondeadas, pero que consigue que los 5 pasajeros vayan cómodos, porque en la parte trasera pueden ir 3 adultos. El diseño de este Audi RS e-tron GT es una reinterpretación de la idea tradicional del segmento GT, un turismo deportivo que ofrece excelentes cualidades dinámicas. Se trata de un devorador de kilómetros que rueda con aplomo en cualquier circunstancia, y todo esto en un coche 100% eléctrico, donde la deportividad y el confort se unen a la sostenibilidad. Con unas proporciones deportivas, a pesar de su tamaño, ya que mide casi 5 metros de largo por 2 de ancho, con grandes ruedas, vías anchas, silueta plana y batalla larga, conforman una línea de carrocería muy aerodinámica, como lo demuestra un coeficiente CX de 0,24. El centro de gravedad es bajo, favorecido por la distribución de pesos gracias a la ubicación de la batería y a la disposición de los motores eléctricos. En el frontal llama la atención la parrilla single frame, que está invertida y ubicada en una posición baja. Además, va pintada en el color de la carrocería, que en nuestra unidad de pruebas era verde oscuro metalizado, muy brillante. Un color que, dependiendo de cómo le diera el sol, parecía casi negro. La línea de techo es descendente y acaba en un spoiler trasero extensible en varias fases. Los bajos son carenados y el difusor trasero es de generosas dimensiones. La capacidad del maletero es de 431 litros, una capacidad muy razonable para un coche de estas características. El interior combina un diseño moderno con rasgos clásicos de Gran Turismo. Los asientos del conductor y el pasajero delantero se sitúan en una posición baja y deportiva y están separados por una amplia consola central. La posición de conducción está presidida por el cuadro de mandos, que utiliza la tecnología Audi Virtual Cockpit Plus en una pantalla de 12,3 pulgadas. El volante es achatado por abajo, multifunción, con levas y realizado en alcántara, lo que ofrece un tacto muy agradable y seguro. Además, el color de la tapicería del volante era gris. Los asientos de piel tipo baquet, que sujetan muy bien el cuerpo, eran también de color gris. El techo es completo de cristal. Las plazas traseras ofrecen el espacio adecuado para 2 ocupantes adultos. El RS e-tron GT es un vehículo de 4 plazas.
Este RS Tron GT ofrece una conectividad total a través de la pantalla MMI Touch de 10,1 pulgadas e incluye un sistema de control por voz con el reconocimiento de lenguaje natural y conexión online. El sistema de navegación MMI Navigation Plus incluye un punto de acceso Wi-Fi de serie, navegación inteligente con funciones específicas e-tron, como el planificador de rutas e-tron para calcular la ruta más rápida con las paradas de carga más cortas posibles en puntos de carga rápida. Este es un coche muy deportivo, como nos puede hacer ver que su velocidad máxima está autolimitada a 250 km por hora. Una velocidad muy superior a los 130 km por hora a los que suelen estar autolimitados la mayoría de los vehículos eléctricos puros o 100% eléctricos. Esto es porque, como hemos dicho, es un coche deportivo. La autonomía oficial del coche, según el ciclo WLTP, es de 486 km. A esa velocidad máxima de este país de 120 km por hora, podremos hacer fácilmente 450-475 km con este Audi e-tron GT RS. La potencia total del motor eléctrico es de 471 kilovatios o lo que es lo mismo, 646 caballos, dividida en dos motores, uno de 238 caballos o 171 kilovatios y otro de 455 caballos o 335 kilovatios. El cambio es automático de dos velocidades, suficiente para disfrutar de su conducción. La autonomía es de hasta 487 km, según el ciclo WLTP, gracias a la batería de 85 kWh de capacidad neta. La tecnología de 800 voltios permite realizar cargas rápidas utilizando corriente continua, con una potencia de hasta 270 kW. El RS e-tron GT cuenta con control inteligente de marcha por inercia o en modo de recuperación de energía. La capacidad de recuperación en frenada es de hasta 265 kilovatios. En nuestra prueba hemos recorrido 500 kilómetros, suficientes para constatar que si queremos realizar un viaje largo de más de 300 kilómetros con un coche eléctrico, debemos planificar muy bien las paradas de recarga, porque la mayoría de puntos en los que hemos cargado tenían muy poca capacidad y el tiempo que nos calculaba era excesivo. Una vez planificado el viaje, es aconsejable reservar los puntos de carga y tener un plan B cercano, por si el que tenemos no funciona o está ocupado. Si tenemos esto en cuenta, el viaje será placentero y sin ruidos. El vehículo fluye en la autovía y si mantenemos una velocidad constante con pocas aceleraciones, podemos ganar autonomía y disfrutar del viaje. El consumo medio obtenido es de 18 kWh cada 100 km. En ciudad baja el consumo un poco y la capacidad de autorrecarga sube considerablemente. De hecho, podemos decir que para desplazamientos diarios de unos 40 o 50 kilómetros no tuvimos que recargar el coche en toda la semana. Lo que más nos ha gustado de este Audi e-tron GT RS no podía ser otra cosa que la capacidad de aceleración. Con esos 646 caballos le pisamos un pelín al acelerador y el coche salta. Lo que menos nos ha gustado de este Audi e-tron GT RS es la autonomía. Hemos dicho que 450-475 como máximo sería la autonomía que podemos sacar a este Audi e-tron. Pero siempre en los coches eléctricos, los últimos 100 kilómetros, hay que bajar la velocidad, se desconectan muchas cosas, etc. Entonces nos parece un poco corta para un coche de esta calidad y de esta categoría, porque por ejemplo no podríamos hacer un Murcia-Madrid sin parar a repostar. Los técnicos de Premier Car han seleccionado para nuestro no solo nuevo un SUV con un diseño original y que ahora presenta una versión híbrida MHEV, es decir, de hibridación ligera, para aquellos que buscan una buena oferta de un híbrido sin tener que esperar un tiempo o pagar un precio de nuevo, bien porque no puedan, bien porque no les interese hacerlo. Hablamos de un Land Rover Discovery Sport, un modelo mítico de la marca inglesa. Un vehículo pensado para viajar y disfrutar al volante, con un motor diésel apoyado por una hibridación autorrecargable que le proporciona una etiqueta eco que nos permitirá entrar en las zonas de bajas emisiones de cualquier ciudad.
Esta unidad es de color azul oscuro, casi marino, muy brillante, que le da un aspecto elegante a este Discovery. En cuanto a diseño exterior, las líneas son redondeadas y la imagen frontal es contundente y muy vertical. Los faros Matrix LED disponen de un haz de luz adaptativo que se atenúa y se ajusta para proporcionar la máxima visibilidad sin deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario. Su tradicional diseño en dos niveles del techo se ha perdido para dar paso a una mayor luminosidad con unas grandes ventanas traseras, ya que tienen ventanas tras el pilar C, por lo que tiene tres ventanillas en cada lado. Los cristales de estas ventanillas traseras están oscurecidos. Por otra parte, la trasera mantiene la verticalidad del frontal, con grandes grupos ópticos. En la vista lateral destacan unas llantas de color aluminio de 18 pulgadas y de diseño multirradios. En el interior encontramos un habitáculo amplio, espacioso y bien iluminado. La posición de conducción es muy cómoda, el asiento recoge bien la espalda y el volante es de piel y multifunción. El salpicadero también es de piel, en tonos grises con detalles en cromado. En la consola central tenemos otra pantalla que manejamos con unos botones digitales que se encuentran debajo y que, dependiendo de cómo los presiones, hacen una función u otra. Desde el sistema de climatización, pasando por el de sonido, hasta el modo de conducción. Justo debajo de esta botonera tenemos una conexión USB. El sistema de infoentretenimiento ofrece conexión con Apple CarPlay y Android Auto para que podamos manejar nuestro teléfono inteligente y sus utilidades desde la pantalla del coche, de forma segura y legal. Además, tiene sistema de carga inalámbrica. La palanca de cambios es de diseño tradicional y accionamiento automático, con 8 velocidades y un diseño ergonómico. Las plazas traseras son cómodas y amplias, permiten viajar a 3 adultos con comodidad y tienen salidas del sistema de climatización. La capacidad del maletero nos permite transportar casi todo lo que pensemos, ya que es de 780 litros. El motor tiene una potencia de 163 caballos o lo que es lo mismo, 120 kilovatios. Se trata de un 4 cilindros de aluminio con 2 litros de cilindrada. Tiene doble árbol de levas e inyección directa por conducto común. Este motor está apoyado por un motor eléctrico de 48 voltios de tecnología autorrecargable, que apoya principalmente en la conducción diaria por la ciudad para bajar el consumo medio de un SUV de este tamaño y altura, de forma que los ingenieros de la marca han logrado homologar un consumo de 6,9 litros a los 100 kilómetros. Este Discovery Sport ofrece la segunda generación del Terrain Response, el mando que selecciona el tipo de terreno por el que vamos a circular, para que los parámetros del coche se ajusten a este terreno de la forma más segura posible. Esto nos garantiza poder circular por autovía de forma segura y confortable, de la misma manera que cuando hay hielo, agua o barro en grandes cantidades, e incluso por terrenos complicados como pistas o zonas todoterreno. El pasado miércoles tuvo lugar un evento especial, la presentación de la segunda generación del Hyundai Kona por parte del concesionario oficial para Murcia, Gasmóvil, y el lugar elegido fue el invernadero del mercado de correos. Un lugar de moda, con una decoración moderna y muy natural, es el marco ideal para presentar un coche como el Hyundai Kona, que es un vehículo con una versión 100% eléctrica y versiones híbridas enchufables y autorrecargables, es decir, un vehículo comprometido con el medio ambiente y con la bajada de emisiones. Además, el lanzamiento de esta nueva generación ha sido considerado por los responsables de la marca como una revolución y una expresión de movilidad sin límites, y desde Gasmóvil han querido identificar estos conceptos con el conocido cocinero murciano ganador de una estrella Michelin, Juan Guillamón, que fue el ejemplo de historias sin límites elegido por los responsables de Gasmóvil.
La velada comenzó con una charla entre Enrique Martínez Moraga, representante del Grupo Marmo en Murcia, Mariano Jiménez, responsable de los concesionarios de Murcia, y Juan Guillamón, con una divertida charla en la que se buscaban analogías entre la trayectoria del cocinero de Alma Mater y el nuevo Kona. De esta manera fuimos averiguando detalles del Kona, como su diseño partiendo del modelo eléctrico para ser futurista y rompedor, también nos enteramos que tenía un tamaño superior al de su predecesor, nos hablaron de sus numerosos extras, de sus pantallas de 12,3 pulgadas y las experiencias de Juan Guillamón en sus años fuera de la región, recorriendo Europa y trabajando con los más conocidos chefs de nuestro país. Una vez terminada esta charla, se abrió un divertido concurso entre los numerosos asistentes allí congregados, para responder a través de una app y de una forma inmediata a 12 preguntas sobre la charla anterior que acababa de tener lugar. La participación fue alta y la competición entre los asistentes dura, pero solo puede ganar uno, y así sucedió. Uno de los asistentes se llevó un original premio. Y mientras el coche se iluminaba de nuevo y todos los invitados podían verlo por dentro y por fuera. El acto dio paso a un cóctel en el que los asistentes pudieron degustar numerosos aperitivos de diferentes partes del mundo, mientras que en las pantallas se veían imágenes del nuevo Kona y el vehículo permanecía en el centro de la sala como protagonista de la noche, junto al chef murciano que departió y se fotografió con los asistentes al evento. No solo Motor estuvo en el evento y pudimos entrevistar a Mariano Jiménez Cantó, como responsable de los concesionarios de Murcia, para que nos contara cómo han sido estos primeros meses de incorporación al Grupo Marmo y cuántas marcas tiene en Murcia en este momento. Pues aquí en Murcia tenemos Hyundai, Suzuki, Honda y Ford, además de Volvo Camiones, y luego ya las demás marcas las tenemos en distintas comunidades autónomas como Albacete, Alicante o Cuenca. Y después le pedimos que nos presentara el nuevo Hyundai Kona. Bueno, el nuevo Kona, como habéis visto, es un modelo revolucionario. Está concebido como un coche, empezó concibiéndose como un coche eléctrico en el que se le ha puesto un motor de combustión y, bueno, y tiene muchos alicientes de movilidad, de seguridad y sobre todo de diseño. Tiene un diseño rompedor, revolucionario, que es un poco lo que esperemos que en este segmento, el SUV, con todas las tecnologías que tiene, sea todo un éxito y reciba muchos premios. Para finalizar, le preguntamos cómo habían pensado en Juan Guillamón como la persona para representar el concepto sin límites con el que Hyundai estaba presentando el nuevo Kona. Pues mira, Juan, entendíamos que representaba los valores de revolución, es un murciano de referencia, es una persona hecha a sí misma, con... bueno, que cambió su concepto de cocina, de vida, una persona luchadora, y que tuvo ese clic que le hizo cambiar el concepto y logró, instalándose en un local nuevo sin ser conocido, conseguir una de las mejores cocinas de la región, una estrella de Michelin y varias recomendaciones. Y por eso pensábamos que era la persona ideal como nuestro embajador. El Kona es un SUV de diseño original y rompedor que no deja indiferente a los que lo ven, que recoge detalles de su exitoso hermano mayor, el Tucson, que ha sido líder de ventas durante casi 3 años. El Kona, como último modelo presentado de Hyundai, recoge toda la tecnología de la marca coreana, en un producto diseñado para satisfacer al exigente público europeo. Esta segunda generación del Kona ha crecido en todos los aspectos, con un tacto en carretera superior a su antecesor, con una habitabilidad que nos recuerda a los modelos IONIQ de la marca, con mucha luminosidad en el habitáculo y con una completa oferta de motorizaciones. El pasado programa hablábamos con la responsable de eficiencia de Cupra España, que nos dio algunos consejos para sacar el máximo partido a los vehículos híbridos y eléctricos, consumiendo la menor batería posible y haciendo una conducción eficiente. Hoy vamos a continuar con esta educación vial, dando unos consejos o trucos para realizar una conducción eficiente y, por tanto, reducir el consumo de nuestros coches de combustión. Estos consejos son válidos tanto para los vehículos diésel como para los vehículos de gasolina.
Si conducimos de forma eficiente y mantenemos nuestro coche siempre a punto, ahorraremos en combustible, alargaremos la vida del vehículo y minimizaremos las posibilidades de que nos falle en mitad de un desplazamiento. Con los precios de la gasolina y el diésel en cifras astronómicas, si realizamos una conducción eficiente, se calcula que podremos ahorrar hasta 500 euros al año. Cuando nos ponemos al volante, la mejor forma de reducir el consumo es conduciendo en la marcha más larga posible, bien sea en ciudad o en carretera. En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas, a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada. También es recomendable el tomar como referencia que antes de llegar a los 50 km por hora ya deberíamos haber engranado la cuarta o la quinta marcha. Es muy importante conducir con anticipación y este consejo es válido para todos los vehículos de combustión y eléctricos. Está comprobado que entre el 30 y el 50% del gasto de combustible de cualquier coche, moto o patinete depende de la manera de conducir de su propietario. Por eso es necesario seguir unas pautas. En primer lugar, siempre hay que conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo. Mantener la distancia de seguridad, lo que nos permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendientes del freno. En segundo lugar, en las salidas de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario, llegaremos al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más. En tercer lugar, debemos anticiparnos en la medida de lo posible a las situaciones de la carretera. Es decir, dejar de acelerar al ver a lo lejos un coche, un camión o un autobús que circula más despacio que nosotros, para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible. Esto es mucho mejor a la hora de la eficiencia que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto. Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino que también ahorraremos en pastillas de freno. En cuarto lugar, llevar el aire acondicionado a una temperatura que supere los 22 grados en invierno y baje de los 20 o 21 en verano es excesivo y poco saludable. Además, puede hacer que el consumo aumente entre un 10 y un 20%. En quinto lugar, siempre debemos llevar las ventanillas cerradas en carretera, porque todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más combustible. En este sentido, y si el maletero se queda pequeño, conviene recurrir a un baúl o portaobjetos de techo cerrado y con formas aerodinámicas. No hay que poner los bultos sin orden en una vaca atados con pulpos, ya que, además de peligroso, aumentará mucho el consumo. Una semana más nos despedimos en No Solo Motor. Esta semana os vamos a hablar de las etiquetas de la DGT. Aunque de momento no son obligatorias en nuestra región, en breve pasarán a serlo en ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca o Molina de Segura. Así que si estáis pensando en adquirir un coche nuevo, aseguraros de que os la entreguen, porque si no, más adelante lo mismo la tenéis que pagar. Para saber todo lo que estamos preparando para ti, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestros canales de YouTube y TikTok. Y si quieres ver este programa o cualquiera de los anteriores, lo puedes hacer en la web de La 7, que es la7tv.es. Si por el contrario lo que quieres es contactar con nosotros para hacernos cualquier consulta, tenemos un correo electrónico para ti, que es dudas@nosolomotor.es.